Hello, my darlings. Tremi, sepa esto. Bienvenidos, or welcome, o como os dé la gana de decirlo ahora. Yo prometí volver en septiembre, lo sé. Han pasado cosas. Pero bueno, yo sé que aquí muchos vais a venir de nuevas, no me conocéis y no os interesa mi puta vida. Bueno, os interesa mi puta vida, pero en Londres. Que ahora estoy en Madrid, pero mola más la de Londres. Así que os voy a contar mi vida de Londres. No me voy a enrollar más. Vale, este vídeo no está estructurado, en plan real, que es de los primeros que hago completamente sin guión. Porque yo cada vez que mis amigos me preguntan, oye, ¿qué tal en Londres? ¿Cómo te ha ido por Londres? Cuéntame tu experiencia. Es que yo no sé por dónde empezar. O sea, de verdad, esto está siendo un ejercicio para que la próxima vez que me pregunte a alguien, que va a ser mi familia posiblemente, pues se lo sepa explicar. Y si no se lo sé explicar, les pongo el vídeo y digo, mira, pues aquí más o menos me aclaré la cabeza. Así que como toda buena historia, yo creo que deberíamos empezar por el principio, ¿no? O sea, para que tenga más lógica y esas cosas. ¿Por qué me mudé a Londres en verano, de repente, y por qué me he vuelto en septiembre? En plan, ¿por qué solo he estado 3 meses? Bueno, yo creo que esto es algo que se nos ha cruzado por la cabeza a muchísimos mientras estamos estudiando, ya sea bachillerato o la universidad, quizás antes, pero bueno, antes era menor de edad y es un poquito más difícil. Pero eso, el irnos un verano fuera a vivir la vida, a vivir la vida o a vivir la experiencia, es algo que siempre rondaba por mi cabeza. El decir, ok, yo posiblemente no vaya a hacer Erasmus en la universidad, porque no he tenido la oportunidad, no he podido por motivos X e Y, pero me apetece vivir fuera, me apetece un montón practicar inglés, vivir la experiencia Erasmus, aunque sea trabajando un verano. Total, que yo tuve la suerte de tener a mi maravillosa amiga Alba, que le pasaba exactamente lo mismo. Entonces decidimos, pues desde enero o febrero de este año, empezar a buscar cosas para mudarnos y empezar a vivir en Londres según acabásemos los exámenes de mayo. Que para cualquiera que esté estudiando en la universidad sabe que esto es una locura, porque nosotras nos arriesgamos a no tener convocatoria de junio, o sea, nosotras pillamos los aviones para el 28 de mayo y nos daba igual suspender, nos daba igual que pasase cualquier cosa, en junio no íbamos a estar en España. Esa fue la decisión clave. Si os doy un consejo para que os atreváis es coger los aviones. Con los aviones cogidos, aunque no tengáis casa, aunque no tengáis trabajo, aunque no tengáis ni puta idea de cómo se hacen los trámites, vais a ir aunque sea una semana, vais a intentarlo y mira, si fallamos pues no pasa nada, pues a otra cosa, lo hacemos y ya vemos. Total, que nosotras como teníamos los billetes de avión, llevamos muy motivadas contándoselo a la gente, en plan, buah, tal, no sé qué, y todo el mundo nos decía lo mismo, que seguro que si alguien está viendo esto como para pensar, ¿es buena idea, no es buena idea? Pues sí, a mí también me decían, te vas a morir de hambre, no vas a encontrar trabajo, no vas a encontrar una casa buena, te van a timar con la casa, 10.000 cosas, no vas a entender inglés. Eran muchas pegas, pero también muchísima gente maja me decía, vas a encontrar trabajo a la primera, seguro que vas a ser una experiencia brutal, quedaros con la gente positiva, de verdad. Yo, por estar hablando con muchísima gente, una chica me recomendó el alojamiento donde terminé yo. Yo no estuve nunca viviendo en una casa, en un piso compartido, yo siempre he estado en una residencia. Que bueno, ahora os voy a contar un poco el story time de la residencia, porque es que se merece un vídeo aparte. Pero vamos a empezar el viaje, vamos a irnos a ese 28 de mayo. El 28 de mayo nosotras cogimos un avión súper mega pronto porque queríamos empezar la aventura cuanto antes. Total, que nosotras fuimos desde Madrid hasta Gatwick. Nosotras ya habíamos viajado a Londres y sabíamos que tanto Luton como Stansted tienen muy mala comunicación de tren, bus para ir a la ciudad principal. No muy mala comunicación, pero muy cara y no teníamos libras todavía. Total, que fuimos a Gatwick porque no sé si lo sabéis, pero hay unos shuttlebus de EasyJet que si los coges bien te salen a 2 libras. Nosotras los cogimos mal y nos salieron un poco más caros, pero bueno, no pasa nada. El caso es que nosotras fuimos, en el bus se me rompió la maleta, yo empecé súper bien el viaje, pero llegamos a la maravillosa Victoria Coach Station sobre las 10, 11 de la mañana, 12, no sé, yo ya estaba desubicada de la vida. Y nos cogimos un maravilloso taxi hasta el hotel, porque teníamos 400.000 maletas, o sea, de verdad, yo, cada taxi que nos cogía con las 4 maletas decía, pobrecito, pobrecito, o sea, el cielo ganado, total. Que en el hostal empezamos también súper bien, porque era una maravillosa residencia en mitad de Notting Hill, o sea, el barrio era brutal, yo in love, o sea, no podía estar más encantada con la ubicación. Teníamos ardillas, o sea, ardillas en Hyde Park a 2 minutos andando, que te levantabas triste un día y te alegraban la vida, o sea, te acercabas 5 minutitos antes del trabajo a darles de comer, es que era la cosa más buena del mundo. Total, que la residencia por todo eso, súper bien, pero sí que es verdad que llegamos nosotras con nuestras 4 maletas y estaba el ascensor roto y nos tocó una tercera planta, la 314 para ser más exactos, mi habitación de por vida, el número pi. Total, que empezamos la aventura súper bien subiendo las maletas y tal. Con esto que os quiero contar, aparte de que mi vida es una auténtica desgracia, que posiblemente vayan a empezar a surgir inconvenientes por el camino, pero lo más tontos posibles. Imaginaos a mí, recién llegada a Londres, sin saber explicarme en inglés con el de recepción, con las maletas rotas porque se me había roto en el autobús, con el ascensor roto que nos dijo, bueno, se arreglará por la tarde.
spoiler, nos arregló y necesitábamos subir la maleta porque teníamos toda la ropa y queríamos salir como a dar un paseo por Londres. Uf, un caos. Y encima, nuestra primera comida, para más inri dirás, pues vuestra primera comida fue buena. Pues no, porque decidimos ir a probar lo que sería nuestro salvavidas durante los 3 meses, que es el meal deal que hay en todos los supermercados. Bueno, nunca sé si es deal meal o meal deal, pero me entendéis. Es una oferta de un bocadillo, una botella de un refresco u lo que sea, y patatas fritas o lo que ellos entienden como fruta, que son trocitos así de manzana cortados en una bolsa de plástico. Total, que esa fue nuestra suculenta primera comida. A las esperas de lo que nos iba a esperar en la residencia, también os digo, pero bueno. Voy a contaros que sé que os va a interesar sobre todo la primera semana, porque luego al final las siguientes fueron más de rutina. El segundo día, nosotras salimos a tirar currículums. Mi amiga sí que iba como con una transfer que la habían hecho desde Madrid a Londres en la misma empresa, pero yo iba absolutamente sin nada. Iba solo con 3 o 4 meses, no me acuerdo lo que puse en el currículum, de experiencia como dependienta. Y con el as en la manga de decir, he trabajado como camarera en el bar de mi tío. Empecé a patearme todo mi barrio porque mi idea era, joder, vivo en Notting Hill, voy a trabajar al lado de casa, así no tengo que coger transporte público. Fue mala idea porque sí que es verdad que el primer día yo iba muy perdida en cuanto a inglés, muy perdida en cuanto a qué decir cuando entregaba el currículum en algún sitio, porque sí que es verdad que en todos los sitios que buscan gente lo ponen en la puerta, o sea, tú entras y ahí no te miran como raro. Entonces intentad entrar a eso, si no a cualquiera, porque al final en los que no lo ponen es porque no necesitan. Si necesitan, lo ponen. Pero claro, incluso aunque lo pusiesen, yo entraba un poco perdida y la gente se quedaba un poco en plan, sí, ya te llamaremos, o sí, envía un mail aquí. El primer día me dijeron, buah, sí, vas a conseguir una entrevista. No conseguí absolutamente nada. Yo volví a la residencia destrozada, en plan, es que me va a salir esto fatal, es que ya verás. Bueno, mentira, conseguí una entrevista en el Subway, pero eran tan malas las condiciones que ni me la planteé, vaya. Y entonces yo estuve toda esa tarde pues echando currículums también online, súper desesperada, porque a todo esto siempre me preguntaban que si tenía número de teléfono y que si tenía NIN. Que por cierto, paréntesis, que me vais a acribillar con comentarios sobre esto. Voy a hacer un vídeo como respondiendo 5 preguntas básicas para vivir en Londres y ahí voy a explicar cómo sacarse el NIN, cómo sacarse el número, todo, ¿vale? Así que dejad de contar mi historia y luego ya la semana que viene hablamos sobre esto. Total, que yo no tenía ni NIN ni tu número de teléfono por circunstancias de la vida esos días. Entonces, claro, todo el mundo era como, vale, sí, no sé qué, ¿cuál es tu número? Yo, es el español, pero me voy a llamar por WhatsApp, y ellos en plan, pues va a ser que no, ¿eh? Total, que al día siguiente fui como con más ganas. Estamos hablando de que yo llegué un martes, ¿vale? El miércoles fue el primer día que tiré currículums y el jueves fui con más ganas. Vale, pues el jueves también igual tiré muchos currículums y tal. Y sí que hubo más tiendas como que se interesaron en mí. Una de fotografía y una que era muy parecida a Parfois. Total, que yo dije, vale, pues vamos a ir viendo y tal. Volvimos a tirar currículums el viernes y ahí fue cuando encontré mi trabajo. Pero encontré mi trabajo de una forma súper graciosa. Yo estaba paseando por Camden Town, o sea, ahí ya estábamos un poco más relajadas en mi caso, por ejemplo, porque ya había habido como varias tiendas que me habían dado buena sensación y ya iba en plan, bueno, voy a tirar pues por si acaso. Total, que pasamos por una tienda que nos llamó la atención la comida, entré, di el currículum y le llamó la atención que fuese social media. Entonces dije, joder, qué guay, ¿sabes? En plan, encima voy a encontrar trabajo de lo mío. Ya se vería. A mí me dijeron, te llamamos esta tarde para confirmarte si mañana tienes que venir a hacer un shift de prueba o no. Vale, pues nosotras comimos en Camden tranquilamente, nos fuimos de Camden, fuimos a la residencia y yo estaba ahí, no me dormí la siesta porque me estaba esperando a que me llamasen, no me llamaban, no me llamaban y dije, mira, no me van a llamar de este sitio, me van a llamar de otro, no pasa nada. O sea, a mí me había gustado el sitio, ¿vale? Estaba un poco decepcionada, pero era como, no me van a llamar y mi amiga que te van a llamar y yo, que no me van a llamar y mi amiga que te van a llamar. Total, que decidimos como a las 9, 10 de la noche, que ya es una hora que allí no deberían llamar por trabajo, salir a una discoteca, a The Loop, que tenéis que apuntarosla si vais. O sea, y justo cuando yo ya estaba toda maquillada, toda diva, o sea, además es que ese día iba, vamos, para romper la tarima. Me llamaron. Me llamaron a las putas 10 de la noche para que hiciese el shift a las 8 de la mañana en Camden. Camden estaba a prox de mi casa media hora. Y entre que te arreglas tal, no sé qué, me tenía que levantar súper pronto. Pues yo salí. Sí, chicos, salí. Porque allí la fiesta acaba a las 3 de la mañana. No sé si ese día nos retiramos a la 1. Pero como tienes que salir pronto, pues yo dije, pues salimos pronto y volvemos pronto. Pero yo por mis cojones salgo el primer viernes que estoy en Londres. Y ese tiene que ser vuestro mantra en Londres. La gente vive para trabajar. O sea, real, que la gente va en el metro como súper cabreada para trabajar, vuelve súper cabreada para trabajar, está en casa 2 horas y se duerme. O sea, viven en esa rutina constante. Menos eso, menos nosotros, que es que se ve, o sea, de verdad, las discotecas, si vais a las Spanish Party, todo el mundo te va a decir, si yo mañana entro a las 11, si yo mañana entro a las 10, y es como, y aquí estamos a las 2 de la mañana perreando, ¿sabes? Maravilloso. Total, que yo hice el shift el sábado, súper bien, súper tal, me cargué un plato,
la verdad. O sea, tampoco me fue súper bien. Me cargué un plato, hice los cafés mal, pero bueno, no sabía hacer café. Pero me cogieron, me contrataron y entonces estuve ahí feliz y contenta todo el verano. ¿Tuve suerte? Pues sí, porque llegué un martes y el sábado yo ya, bueno, el domingo creo que firmé el contrato, en plan, ni siquiera pasó una semana y yo ya había firmado el contrato. Pero es que no fue suerte, es que luego estuve observando a la gente y real que encuentras trabajo en una semana, como máximo dos, encuentras trabajo. Así que si de verdad tenéis miedo por no encontrarlo, por vuestro nivel de inglés, ya os digo que se va mejorando con los días. Yo el primer día no me cogía ni Dios por el nivel de inglés y luego a los días ya fue como, vale, te vas soltando, vas tranquilizándote y al final te cogen, o sea, de verdad. Y aunque no tengas experiencia de camarera, que era mi caso, pues aquí estamos. Ahora soy la experta barista, os hago un café. Y bueno, además, no sé, yo por ejemplo iba con idea de que posiblemente me iba a tocar ser camarera, pero no pensaba que el trabajo iba a ser tan divertido, por así decirlo, como realmente fue. O sea, no sabéis la cantidad de historias que me pasaban en la cafetería, de clientes que te terminan conociendo, de clientes que tú terminas conociendo y les das directamente lo que quieren sin que te lo tengan que pedir, y eso alegra así mínimamente el día. Yo me sentía tan feliz y tan realizada, de verdad, cuando venía una chica que era súper mona, además, en plan súper maja, súper tal, y me decía hola tal, y yo ya le daba directamente lo suyo, y era como, ay, ¿cómo lo has sabido? Tal, y yo, joder, porque siempre piden lo mismo, ¿sabes? Hermana, yo qué sé. Y eso, no sé, o sea, no hace risa ningún trabajo, porque yo no me veía trabajando de barista. Y ahora, sinceramente, si tuviese que buscar un trabajo en España, no sé si buscaría antes de barista que de dependienta. O sea, que no cerréis las puertas de nada, que Londres está para aprender, real. Y bueno, quería recomendar también un par de sitios que a mí me han flipado de Londres. En plan, bueno, tengo un hilo aquí en Twitter que está todo, todo explicado con las fotos que he ido haciendo, los sitios que de verdad más me han gustado, que son menos conocidos, menos turísticos. Así que de verdad, echarle un ojo porque, oye, yo me lo curré. Estando allí en Londres era más fácil recordar los sitios que estando aquí. Pero aún así, os quiero recomendar sitios. Y sobre todo, vamos a empezar por sitios para salir. Mi amiga, no sé cómo, fue a Londres súper informada, yo no. Así que quiero que seáis como mi amiga y que vayáis y seáis vosotros los que digáis, oye, hoy se sale aquí, mañana aquí y pasado aquí. Como digo, en Londres las fiestas empiezan súper pronto, nunca he ido al principio de la fiesta, pero yo iba sobre las 11, 12 y terminan sobre las 3, 4, depende de la discoteca, pero nunca más de las 4. Total, que tenéis que ir a 3 sobre todo, ¿vale? Tenéis que ir a los viernes de Deluxe, como os he dicho, o sea, es la fiesta española por excelencia, además en los viernes, o sea que es, yo creo que de las que más gente sale. Pero también los miércoles de Tiger Tiger, o sea, ahora mismo pago por ir un miércoles de Tiger Tiger. No sabéis lo divertido que es. Esa fiesta es española, pero también hay muchos italianos y te lo pasas genial. Yo creo que no me lo he pasado tan bien en ninguna discoteca. El principio, o sea, si estáis a las 12, es brutal. Lo he subido mil veces a Stories. Y luego, lo bueno que tiene esta discoteca, os voy a contar un secreto, ¿va? Venga. Esta discoteca está ubicada en Piccadilly Circus, ¿vale? Bueno, pues si andas un poquito de Piccadilly, terminas en Leicester Square. En Leicester Square está la tienda de M&M's y la tienda de Lego, lo tipiquísimo, ¿vale? Pues ahí hay un casino, ¿vale? Creo que es al lado de la tienda de M&M's, si no mal no recuerdo. Está muy cerca del Hotel W también. Bueno, hay un casino que tú entras, vas a recepción y les dices que te quieres hacer socio. Es más, la chica creo recordar que era española la de recepción, pero bueno. Tú les dices que quieres ser socio. Ellos te dan una tarjeta, no cuesta absolutamente nada y con la primera vez que te haces socio y tal, te dan una consumición gratis. Total, que puedes estar en el casino, pues en plan de after party, con una consumición gratis hablando con tus amigas. Es un planazo. Y además el casino es bastante chulo. Yo os lo dejo porque vais a quedar de putísimos amos si vais en plan, va, venga chicos, ahora os invito a una tal, no sé qué. Lo único que solo se puede hacer una vez, ¿vale? Porque os pide la dirección, os coge los datos y tal. No llega nada a casa, no llega nada al mail, o sea, de verdad es sin más. Y además que si estáis temporales, pues os da igual porque esos datos van a ser temporales y ya está. Ah, bueno, y luego hay otra discoteca los lunes, que a esa solo fui un día, pero la verdad es que me lo pasé también súper bien, que se llama Salsa. No es realmente una discoteca, es una salita y como su nombre indica, pues se dan clases de salsa. Entonces la gente como que sabe bailar. Es muy divertido porque la gente te saca a bailar y tú es como que yo no sé bailar salsa, que aunque sea española no sé bailar. Y te lo pasas súper bien los lunes en la fiesta española. Vale. Pues si vais a cualquiera de esas tres fiestas españolas, por favor, pedidle al DJ Purpurina. O sea, ya es una coña, así que, por favor, es que nunca ponen Purpurina en Inglaterra. O sea, ponen todas las canciones de reggaetón que os imagináis, pero nunca ponen Purpurina. Así que, por favor, pedidle en cualquiera de estas tres fiestas, el DJ suele ser un DJ español, Purpurina.
hay que propagar la canción de Purpurina por Europa. Es mi misión. O sea, yo, por favor, si os ha gustado este vídeo, solo os pido ese favor. Y luego así como más cosas y tal, yo os recomiendo encarecidamente que si vais en verano no os volváis antes de agosto. O sea, yo sé que todo el mundo va a echar de menos la playa, el sol de España. De verdad, yo estaba llorando en junio cuando hacía frío o cuando iba en chaqueta. Es que por favor, os voy a dejar looks que yo he llevado en junio, julio y agosto. O sea, ha sido imposible llevar tirantes casi este verano. Me he quemado literalmente una vez tomando el sol en Battersea Park. Pero bueno, que os quedéis hasta agosto, sobre todo hasta finales de agosto, porque el último fin de semana, creo que es el último o el penúltimo, son los carnavales brasileños de Notting Hill. Es una fucking pasada. Bueno, no es porque fuese en mi barrio, ¿vale? O sea, es que yo in love con mi barrio, pero de verdad eran incredible. O sea, el ambiente que se respiraba ahí, lo más parecido a una fiesta española de pueblo. Bueno, total, que he perdido el hilo completamente, pero así como en resumen, la experiencia en Londres un verano es brutal, o sea, brutal, de verdad, os la recomiendo mil. En el trabajo vais a aprender un montón de organización, de cosas nuevas. Es que no puedo deciros que vais a aprender porque cada uno aprende una cosa, cada uno le sirve para desarrollarse de una forma. Al final vas a mejorar tu inglés un montón, hablad un montón con la gente, que os cuenten sus historias. A mí me han llegado a contar que un señor que vino a la cafetería, que él sabía español porque en la época de Franco, en su barco en Noruega, venían muchos españoles. O sea, la gente tiene vidas maravillosas, dejadles que os cuenten su historia. Hablad con todo el mundo, o sea, de verdad, intentad aprender, intentad ser sociables, salir de vuestra zona de confort. O sea, obviamente irte ya fuera es salir de tu zona de confort, pero incluso allí sal de tu zona de confort un poquito más. En la discoteca, haced amigas en el baño, o sea, yo qué sé, de verdad, descubrid la ciudad, perderos por la ciudad. Yo estaba agotada, matada, hacía 8, 12 horas al día y aún así me iba a descubrir Londres. Creo que no se ha quedado un rincón de Londres, bueno, posiblemente sí porque es enorme, pero yo intentaba patearme Londres, intentaba ir andando de mi casa al trabajo para ver un poco más la ciudad. No tenía miedo a ir sola por la calle, que es una cosa que, no miedo, pero como que en Madrid parece que no vas a ir a pasear sola por tu ciudad, ¿sabes? Y en Londres era como, vale, mi amiga está trabajando, yo no tengo nada que hacer, me voy a ir sola a pasear por Hyde Park o a ver este sitio que tengo muchísimas ganas de ir. Yo me llegué a ir sola. No sé si sabéis, Richmond Park es un parque precioso, es enorme, o sea, de verdad, es que no, o sea, lo de los parques en Londres no tiene nombre. Este parque es una reserva natural, tienen 300 ciervos en libertad, yo solo vi dos, pero bueno, increíble, o sea, yo no he visto una cosa igual, parece que te has metido en la Sierra de Madrid y es que literalmente está a 30 minutos del centro. Eso, yo qué sé, probad todos los sitios de restaurantes que os llamen la atención. Hay uno muy muy chulo y nada caro para lo que es Londres, que la verdad es que es un poquito caro, que está cerca de todo. Tower Bridge. No me acuerdo cómo se llama ahora, pero os voy a poner el nombre y la foto aquí, ¿vale? Es súper chulo y si os toca en la terraza con las burbujas vais a flipar. Luego, como os digo, en mi hilo de Twitter recomiendo un montón de cosas low cost, un montón de cosas que son gratis, así que 10 de 10. Ah, y no os vayáis de Londres sin ver un musical, porque yo me he quedado con unas ganas de ver Los Miserables, que es que me lo cerraron en julio y no me he tenido tiempo a ir, que quería llorar, pero mamá mía, es tan espectacular, de verdad, y Peter Pan también me partí de risa, o sea, Peter Pan es para reírte, la verdad. Y la verdad es que no sé qué más decir. Y de verdad, es que no os hacéis una idea de la cantidad de cosas que tengo en la cabeza, de la cantidad de emociones, sentimientos con esa ciudad. Yo me fui, cogimos el bus para ir al aeropuerto y el bus me pasó todo por Marvel Arch, Oxford Street, sitios que había pateado 10.000 veces. Y yo estaba llorando mirando por la ventanilla y os juro que no exagero, que se me estaba cayendo una lagrimita. Que eran las 6 de la mañana y mi amiga estaba roque. Pero es que yo estaba en plan que me quería despedir de la ciudad, quería abrazar una ciudad. ¿Sabéis ese sentimiento? Pues yo quería abrazar a Londres y decirle que muchísimas gracias por este verano, que es que no me puedo creer lo que he vivido. O sea, es increíble. Y sigo sin poder expresarlo con palabras y me da muchísima rabia. Pero bueno, espero que al menos os haya transmitido algo un poquito de mi aventura por allí, y que eso, que ya sabéis que cualquier pregunta la resuelvo en comentarios, pero que no me preguntéis por el NIM, por el teléfono, por cómo encontrar casa, por cuánto nivel de inglés tengo que tener, porque eso lo voy a responder la semana que viene, ¿vale? Os lo prometo, os lo juro, pero me tengo que preparar bien ese vídeo, eso sí que sí. Así que nada, yo con este solo os quería transmitir muchísima motivación, hacedlo por favor, o sea, hacedlo y cumplir mi misión de que Purpurina sea un temazo en todo el mundo, que se me parece súper indignante que en Londres no lo pongan. Bueno, y ya está, si ya me he despedido, ¿no? Que nos vemos aquí la semana que viene para hablaros de cosas, de papeleos, que sé que os va a interesar un montón. Súper divertido la burocracia. Sí, que me río, pero en Londres quería llorar, la verdad. La verdad.